Sonora se ha colocado como el primer lugar con más situaciones de embarazos entre jóvenes, según informes de la Organización de las Naciones Unidas, el cual a través de un comunicado emitido por el Congreso de la Unión, se informó que el rango de edades entre embarazadas se sitúa de los 15 a 19 años de edad, siendo los hogares de escasos recursos, baja educación y que viven en zonas rurales los más vulnerables a esta situación. Asimismo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas advirtió que en nuestro país 64.2% de cada 1000 nacimientos corresponden a personas entre estas edades. En este sentido, el Congreso de la Unión emitió un exhorto al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública se refuercen las estrategias emprendidas hacia la educación y prevención de embarazos en adolescentes. El dictamen estudiado por la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la permanente que preside Ernesto Alonso Robledo, señala que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el promedio de hijos entre los grupos de 12 a 19 años de edad ha ascendido al 5.8% en las últimas dos décadas. Subraya que hay entidades federativas como Baja California Sur y Chihuahua que rebasan los 8 puntos porcentuales. Relativo a esto, en los últimos 10 años en todos los estados, con excepción de Chiapas y Tabasco, aumentaron las cifras de madres menores de 20 años. En tanto, las entidades con mayor incidencia de embarazos adolescentes son Sonora, Guerrero, Coahuila, Durango, Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Colima, Yucatán y Tlaxcala, según reportó el Congreso de la Unión. Con información para Nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.